Vamos a ver, ¿y tú quién eres? ¿Tú cómo te llamas? ¿Has nacido en Churriana? Yo nací en Churriana y me he criado en Churriana. Yo me llamo Rafael Ena. Y sobrino, me conocen mejor por sobrino de Antonio Casilla. Claro que sí. Me decía tu tío que en paz descanse. Bueno, tenemos unas copillas. Y, una nada más, ¿no? Y me decía, Cristóbal, tú algún día tienes que hablar de mí en la televisión, como él decía. Y si tú, cuando vayas a hablar de mí, no diga Antonio Solero Blanco, que no me conoce ni en mi casa. Tú tienes permiso para decir que yo soy Antonio el Casilla. Y ese es Antonio, te echamos de menos por lo buena gente que eres, que era. Te echamos de menos por muchas cosas. Y yo sobre todo te echo de menos ahora porque resulta que estamos haciendo unos documentales para Telechurriana. Y no haría falta para que no hubieses preparado esos platos de comida churrianera tan típicos como tú preparabas. Pero vamos a hablar con tu sobrino, que ha sido quien te ha nombrado primero, porque aparte de su trabajo, que no tiene nada que ver con lo que vamos a grabar, haces cosas muy bonitas, haces miniaturas igual que otros churrianeros. ¿Y tú qué es lo que haces? Pues mira, yo hago, para mí, cuatro tonterías y son pasatiempos, ¿no? Algunos canastillos de alambre o de esparto y algunas sillitas pequeñas. Hago también algunos carritos o carretas, como lo llamemos aquí, y con todos sus aperos, ¿no? Y cosas para pa tiempo perdido. ¿Tú esto lo haces fuera de tu trabajo? Sí, por supuesto. ¿Tú esto lo haces? Pero bueno, yo te quiero preguntar una cosa. Sí, dime. Esto desde en un momento determinado es cuando surge en ti el deseo de hacerlo, o desde pequeñito. No. Yo he estado en el campo y no he tenido tiempo de hacer estas tonterías, diremos, para mí. Porque en el campo yo siempre he tenido trabajo de sobra y no he tenido tiempo libre para ocuparme de hacer estas cosas, ¿no? En que me ha gustado entretenerme en cuatro tonterías, pero mayormente. Ni creo yo que cuando dé una jornada en el campo pueda tener ganas para sentarse de decir, ni hay. Hacer un palillo, menos un palillo para hacer una sillita, eso es seguro. Y hacer un palillo, vamos, que el palillo parece que está hecho como recortado una vela y no, está hecho de ramas de olivo, entre otras cosas. De ramillas de olivo, de cuatro palillos que me encuentro en cualquier sitio. ¿Y qué cosa tiene esa? ¿Qué cosa tiene esa? ¿Carreta? Pues sí, tengo unas sillitas, tengo carreta, bueno, lo mismo que las hago, las regalo, que por eso tengo poco aquí en mi domicilio, porque no. O sea, que tú no comes de esto. No como de esto, ni pienso comer, ni pienso vendérsela a nadie. La hago y la regalo. Y es verdad, porque yo tengo. Al primero que llegue. Yo tengo una carreta muy bonita. Unas herramientas que yo creo que son desde el año de María Castaño, o sea, que esas herramientas más o menos me figuro que son de los fenicios. Es una tabla y un trozo de hierro. ¿Esto para qué sirve? Esto es para sacar la pita, para sacarla, cortarla. Hay la que pita, cortarla. Hay que cortarla, hay que darle unos golpes para pa ponerla un poquillo blanda. Más suave. Más suave para que el hierro le quite toda la piel y deje el pelo. El pelo que es la pita, ¿no? Que llamamos para ser apargato, para ser 40.000 el cuerdas. El pelo que sale al frotar el hierro con la tabla, ¿ese sale húmedo? Ese sale, claro, ese sale bastante húmedo, ¿no? Se pone un rato al sol y ya se pone ahí que sacarlo muy bien porque si no se le quita bien la piel, la pita en vez de salir blanca sale verde. Hay que darle bastante hasta dejarla. Que la ve uno que ya está blanca, ¿no? Ponerla al sol y ya se pone más blanca todavía. Y la pita, cuando está hecha ahí, lo digamos, para elaborar cosas, ¿qué es lo que hace con ella concretamente?
Bueno, yo hago alpargatillos pequeños y también si hay, me he hecho algunos para el campo, pero ya como al campo no puedo. Hemos visto unos canastitos, ¿ese con qué material lo hace? Pues mira, solo ha hecho con hilos de esos de teléfono. Hilos de recortes de... Sí, sí, que tira. También lo ha hecho con esparto solo. Hay, ahora que habla del esparto, uh-huh. Y se anda a querer más vasto con una maja de esparto. Una maja de esparto. Hay aquí otro instrumento que me ha dicho que es una maja y el esparto. ¿Cómo lo prepara? ¿Hay que cortarlo en la sierra? Eso es para majar el esparto. Eso hay que ir a la sierra, hay que coger el esparto. El esparto hay que coserlo. Coserlo es meterlo en agua. Hay que tenerlo, bueno, antiguamente me acuerdo como se usaba mucho, se metía en una enberca, por ejemplo, que esté siempre cubierto con agua, se le ponía una piedra, algo de peso, para que no flotara para arriba, tenía que estar para que eran 20 o 20 y tantos días. O sea, 3 semanas. Y ya salía el esparto ese cocido, en pa poca cantidad. También lo he hecho yo en mi casa. Se ha cocido un manojo, por ejemplo, solo, y saco lo que es cocerlo, meterlo en una olla vieja, cualquier cacharro viejo, hervirlo en el agua. Entonces ya está cocido. Ya y está cocido ese esparto y ya se puede majar porque... Una vez que está cocido 21 días, tiene que secarlo para majarlo. Volverlo a secarlo otra vez. Volverlo a secarlo y ya te dura todo el tiempo. ¿Y ese truco de cocerlo, ese truco de cocerlo es para poder majarlo mejor? Sí, sí, sí. Bueno, majarlo es para poderlo majar. Es que si no, no se puede majar. Y que se quede hecho hilo. El esparto está seco como está de la sierra. Se empieza a pegar el porrazo y se hace basura. De estos dos materiales, de la pita y del esparto, uh-huh. ¿Cuál de los dos te gusta más trabajar? O la, los pita, dos igual. La pita es más. ¿La pita te gusta más? La pita es más. ¿Y por qué motivo? Porque es más fina, se trabaja mejor. Es más fina. El esparto es más vasto. El esparto es para hacer cosas para el campo, para amarrar un animal, una bestia, o para... La pita es más fina. Casi todos los días o de vez en cuando, casi todos los días o de vez en cuando hace estas cosillas, o tiene algún momento determinado en el que está más inspirado, o sí, tiene menos cosas que hacer. Hay días que a lo mejor no hago nada de eso. Y hay a lo mejor una rachilla que me caliento y me enrollo con cualquier cosa y ya me ilusiono porque lo terminaba, pero como diario no hago, que va. La verdad me que hemos otras, visto... Hago otras cosas. Claro, hemos visto incluso el palo de una silla, ya está eso torneado desde un tronco de olivo, de una ramita. Sí, de un palillo. Y es perfecto, vamos. Tiene para mí un pedazo de mérito el que gente como vosotros, mujeres y hombres de Churriana, sin haber ido a ningún taller, ya. Soy autodidacta, podáis hacer estas maravillas. Para mí eso es mucho más importante que cualquier persona que os vea luego en estos reportajes o documentales, se den cuenta de que no hace falta ir a ningún sitio, que en su casa pueden hacer auténticas maravillas. Tú, mujer de Churriana, o tú, hombre de Churriana.